Muy bienvenidos a Handwordy. Hoy vamos a aprender a realizar esta maravillosa puntada. Es calada, pero es una belleza. Se forman unos dibujos preciosos. Ya vamos a tejer seguramente un proyecto bien, bien bonito con esta puntada. Pero se las comparto en el día de hoy si ustedes la quieren ir aplicando, por ejemplo, en bufandas, chalinas, chales, chalecos, blusas, lo que ustedes elijan, porque realmente es muy sencilla de hacer y pueden trabajarla con hilos delgados o lanas un poquito más gruesas. Así que quiero invitarlos a conocer el paso a paso y a disfrutar juntos de este tiempo de crochet. Para tejer este punto en el día de hoy necesitamos trabajar con múltiplos de 12. Entonces comenzamos haciendo un nudo deslizado y vamos a trabajar de a 12 cadenas hasta alcanzar el tamaño de aquello que estamos proyectando realizar con esta puntada. Tenemos 4, 5, 6, lo repito, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y así vamos a ir agregando cadenas de a 12. Hasta acá trabajé 48 cadenas como múltiplo de 12. Cuando ya sabemos que no vamos a seguir agregando los múltiplos, solamente tejemos una cadena más que vamos a necesitar para la base. ¿Bien? Comenzamos la primera hilera. La primera hilera tejemos 4 cadenas que van a representar un punto alto doble. Luego tejemos 5 cadenas para dar espacio. 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a contar desde la aguja hacia atrás 13 cadenitas que vamos a dejar libres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En la número 14, ahí me voy a posicionar para comenzar a trabajar un medio punto. Y vamos a tejer hasta tener 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 medios puntos. Luego vamos a trabajar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos 2 lazadas en el ganchillo y dejamos 3 puntos libres en la base. 1, 2, 3 en el número 4. Hago un punto alto doble. 5 cadenas, 2, 3, 4, 5. Vamos a ir hacia abajo, dejamos. Acá ya trabajamos y dejamos 1, 2, 3. Voy a la que sigue, hago un medio punto y voy a continuar hasta tener 5 medios puntos. Pero antes quiero decirles, este medio punto que acabamos de hacer es este primer medio punto que ven acá. Entonces, lo que debemos hacer ahora es repetir estos 4 medios puntos y todo esto hasta llegar al ganchillo, ¿sí? Entonces, este es el tramo que vamos a repetir hasta completar toda la hilera. Estamos completando la hilera, trabajé todos los dibujitos repitiendo siempre la misma secuencia
Completé 5 medios puntos, ahora trabajo 5 cadenas, 3, 4, 5 y hacemos un punto alto doble. Dejamos 1, 2, 3, en el último un punto alto doble. Y así hemos finalizado esta hilera número 1. Vamos a girar la labor. Hacemos dos cadenitas que van a representar en este caso un medio punto. Voy a ir a la primera cadena libre que tengo en la base y esta hilera vamos a tejer un medio punto sobre cada punto de base, ¿sí? Sean las cadenas, sea medio punto o punto alto doble. Donde haya un punto vamos a ir tejiendo un medio punto hasta completar toda la hilera. Estamos completando esta hilera número 2, donde trabajamos todos medios puntos. Cuando tejimos sobre los medios puntos que tenemos en la base, vamos a tejer sobre estas cadenitas hasta tener 6 medios puntos. Entonces, contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 medios puntos. Así finalizamos esta hilera número 2. Vamos a girar la labor y vamos a comenzar con dos cadenas que en este caso van a representar un medio punto. ¿Sí? Este es mi primer medio punto. Voy a ir al que sigue y hago un medio punto en el que sigue y ahí tenemos entonces 3 medios puntos. Ahora vamos a tejer 4 cadenas. 2, 3, 4. Vamos a hacer 2 lazadas en el ganchillo y contamos 5 medios puntos que vamos a dejar libres. 1, 2, 3, 4, 5 en el número 6. Ahí me posiciono y hago un punto alto doble. 4 cadenas, 2, 3, 4. Vamos a dejar 5 puntos libres en la base. 1, 2, 3, 4, 5 en el que sigue. Ahí voy a hacer un medio punto y tejemos hasta tener 5. 2, 3, 4. Y 5 medios puntos. Bien, ahora vamos a repetir lo siguiente. Estas 4 cadenas, punto alto doble, 4 cadenas y 5 medios puntos. Entonces, desde las 4 cadenas hasta el ganchillo, repetimos hasta completar la vuelta. Estamos completando esta hilera número 3. Trabajé las 4 cadenitas. ¿Sí? Y ahora contamos 1, 2, 3, 4, 5. Voy al que sigue, hago un medio punto y completo hasta tener 3. En el medio punto que sigue y en las 2 cadenitas que representan un medio punto, hacemos un medio punto. Y tenemos 3 igual que al comienzo de esta hilera. Giramos la labor, vamos a trabajar hilera número 4. Hacemos 2 cadenas que representan un medio punto. Voy al medio punto que sigue en la base, hago medio punto, en el que sigue medio punto. Ahora tejemos 5 cadenas, un punto alto doble sobre ese punto alto doble. 5 cadenas. Vamos a buscar el primer medio punto que tenemos en la base y tejemos hasta tener 5 medios puntos. 2, 3, 4, 5 medios puntos. Y ahora vamos a repetir desde acá. 5 cadenas, punto alto doble, 5 cadenas, 5 medios puntos. Vamos a repetir todo eso hasta el ganchillo, hasta completar toda la hilera.
Estamos completando esta hilera número 4, trabajé ahí 5 cadenitas y ahora hacemos un medio punto sobre cada medio punto que tenemos en la base. 1, 2 y el último es sobre esa cadena que representa también el medio punto. Tenemos 3, igual que al comienzo de la hilera con 3 medios puntos. Giramos la labor. Vuelta número 5, hacemos 2 cadenas que representan un medio punto, voy al siguiente medio punto en la base y hago un medio punto y así voy a tejer esta hilera número 5 con un medio punto en cada punto de base hasta completar la hilera. ¿Sí? Esta hilera es igual a esa número 2 que hicimos todo medio punto. Estamos completando esta vuelta número 5, trabajamos sobre los últimos 3 medios puntos en la base. Bien, vamos ahora a girar la labor y hacemos la vuelta número 6. Para eso vamos a trabajar 4 cadenas que van a representar un punto alto doble, ¿sí? Luego trabajamos 1, 2, 3, 4 cadenas para dar espacio y vamos a dejar libres acá en la base, 1, 2, 3, 4, 5, en el número 6, ahí trabajo un medio punto y continúo hasta tener 5 medios puntos. Voy al que sigue, hago 2, 3, 4, 5 medios puntos. 4 cadenas, 3, 4, tomo lazada doble y vamos ahora a trabajar el punto alto doble como tenemos acá. Hacemos, dejamos 1, 2, 3, 4, 5 en el número 6, un punto alto doble. 4 cadenas. Dejamos 5 libres, 1, 2, 3, 4, 5, en el número 6 comienzo a tejer medios puntos y repito hasta tener 5, 2, 3, 4, 5 medios puntos, ¿sí? Esos 5 medios puntos son los que trabajé acá. Entonces, ahora lo que vamos a continuar repitiendo es, desde estas 4 cadenas hasta donde está el ganchillo, lo repetimos hasta completar toda la hilera. Y completando la vuelta número 6, luego de esos 5 medios puntos, hacemos 1, 2, 3, 4 cadenitas. Vamos a tomar 2 lazadas. Y fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 libres en el último. Ahí en esas cadenitas hacemos un punto alto doble para finalizar esta vuelta y nos queda igual que como lo iniciamos. Giramos la labor. Pasamos a la vuelta número 7. La comenzamos con 4 cadenas que representan un punto alto doble. Luego vamos a trabajar 5 cadenas para dar espacio. Y vamos a ir sobre este primer medio punto que tengo en la base para tejer medios puntos hasta tener 5. 2, 3, 4, 5. Luego trabajo 5 cadenas. Tomo 2 lazadas y sobre este punto alto doble hacemos un punto alto doble. 5 cadenas. Buscamos los medios puntos que tenemos en la base y hacemos 5 medios puntos, uno sobre cada punto de base. Ahora vamos a ver qué secuencia debemos repetir. ¿Sí? Estos 5 medios puntos son estos. Entonces, ahora vamos a repetir desde estas 5 cadenitas hasta el ganchillo. Lo repetimos permanentemente hasta completar la vuelta.
para finalizar esta hilera número 7. Luego de haber trabajado los medios puntos, vamos a tejer 5 cadenas, 2, 3, 4, 5, 2 lazadas en el ganchillo y vamos a dejar libres en la base 4 cadenas. 1, 2, 3, 4, en la número 5 me posiciono y hago un punto alto doble. Y ahí finalizamos esta hilera número 7 de la misma forma en que la iniciamos. Vieron que los dibujos calados ya se van intercalando ahora. ¿Bien? Vamos a girar la labor. Y ahora lo que debemos hacer es repetir las hileras a partir de la número 2. Veamos, acá tenemos. Hilera número 1 fue el punto alto doble y cadenitas, que fue similar a esta que hicimos acá. La hilera número 2 es la que hicimos todos medios puntos. Y nosotros ahora vamos a repetir desde esta número 2 hasta la número 7. En todo momento hasta alcanzar el tamaño de lo que nosotros queremos tejer. ¿Sí? Entonces repetimos hileras número 2 hasta la número 7. Comenzábamos con dos cadenas que representan un medio punto y vamos a la primera cadenita a tejer un medio punto en cada punto de base. ¿Sí? Así hasta completar toda esta hilera. Vamos a avanzar un poquito para recordarlo. ¿Bien? Entonces, continuamos de esta forma, ¿sí? Tejiendo. Esta hilera acá ya podemos notar que es igual a esta, a la número 2. Luego tejemos la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Hasta alcanzar el tamaño de lo que estamos tejiendo. Y así es como tejemos este maravilloso punto. Bellísimo, queda realmente muy, muy bonito. Me encanta, espero que también a ustedes les haya gustado. Quiero comentarles también con qué hilera debemos finalizar el tejido, ¿sí? Para darle ese remate final y que nos quede acá derecho de la misma forma en que lo tenemos acá abajo cuando iniciamos la primera hilera. Entonces, para eso debemos dejar como última vuelta esa que tejemos con 4 cadenas y un punto alto doble. 4 cadenas y medios puntos, ¿sí? Quiero decir, siempre vamos a finalizar o cuando tenemos acá esta hilera, o cuando tenemos acá, o cuando tenemos acá. Pero quiero decir, siempre va a ser sobre esa hilera, donde la iniciamos con 4 cadenas para dar espacio y medio punto, 5 medios puntos. ¿Eh? Esa debe ser la última hilera para finalizar cualquier labor que realicemos con esta puntada. Espero que les haya gustado, me parece hermosa, pueden trabajar chalinas o pueden trabajar con materiales más gruesos, una bufanda, como ustedes prefieran, suéter, blusas, realmente muchísimos proyectos. Nos vemos como siempre acá en Handwordy, muchísimas gracias por acompañarme.